Bonsoir. 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 Hola a todos. Bonsoir. Salud, bonsoir. Bonsoir. Bien. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestra clase de francés. Por ahí le compartí un documento. On va travailler con Je vous ai dit hier. Nous allons découvrir la prononciación y la conjugación au présent de quelques verbes. Bien, vamos a conocer la conjugación de algunos verbos, como lo es el verbo être, el verbo ser o estar. También vamos a descubrir el verbo avoir, que es haber o tener, el verbo s'appeler, que es llamarse. Bien, vamos a comenzar aquí por la conjugación del verbo être. Bien, entonces tenemos aquí le verbe être. En esta clase aprenderemos a conjugar el verbo être y su utilización. ¿Qué significa el verbo être? Cero está. Ser o estar. Muy bien. Bien, el verbo être significa ser o estar y se utiliza para decir, número uno, la nacionalidad. Ejemplo, je suis colombien. Tu es brésilien. Nous sommes français. Número dos, la profesión. Ejemplo, je suis docteur. Il est professeur. Vous êtes vétérinaire. Y número tres, para decir los adjetivos. Ejemplo, il est grand. Tu es gentil. Vous êtes très responsable. Entonces, cada verbo tiene su utilización y cada verbo tiene, digamos, su uso. Por ejemplo, el verbo être, como vimos, se utiliza para hablar de la nacionalidad, para hablar de la profesión, también para hablar de cuando utilizo un adjetivo. Bien, entonces, bueno, esa es la utilización del verbo être. Como vemos aquí, aquí está la conjugación en tiempo presente. El verbo être es un verbo irregular. Debemos aprendernos de memoria su conjugación. Entonces, cuando yo voy a conjugar un verbo en francés, obligatoriamente le agrego los pronombres personales, que son sujet, los sujetos, que son je, tu, él. On, nous, vous, il, elle. Ok, a veces utilizamos j apostrophe, j apostrophe. Okay, entonces, estos son los sujetos, los pronombres personales. ¿Qué significa je? Yo. Tu. Tú. Il, Ella. A él. él, il es él, él, Ella. nous, Nosotros. vous, Vosotros. okay, vous tiene dos significados, puede ser usted o ustedes, okay, cuando utilizamos vous, usted de manera singular, de manera formal y ustedes de manera formal, de manera plural. Usted, ustedes o ustedes. Ya. ¿Qué es la significación il? Ellas. Masculino, ellos. Il es ellos. ¿Qué es la significación él? Ellas. Ellas, muy bien. Ok, entonces estos son los pronombres personales en francés. Tenemos el pronombre on. On. ¿Qué significa on? Que no existe en español. Ok, Una. on. Bueno, on no tiene equivalente en español ni en inglés. Si usted cree que el pronombre on significa it,
No, está equivocado. On significa, es lo mismo que nu. On, ¿cuál es la diferencia? On se conjuga de manera singular. Nun, pluriel. On, cuando utilizo on, estoy hablando de manera informal, informal, ¿ok? Entonces esto hay que tener en cuenta. On significa lo mismo que nu. ¿Qué significa nu? Nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre on y nu? Que on se conjuga de manera singular. Nu se conjuga de manera plural. On, en cualquier contexto que yo lo utilizo, es un contexto informal. Entonces, on se conjuga como il, él. Singular. ¿Okay? On, il, él. De manera singular. Bueno, vamos a conjugar ahora el verbo etre. El verbo etre lo tenemos que aprender de memoria, porque no hay una regla para conjugar el verbo. ¿Okay? Aquí aplicamos todas las reglas de pronunciación. La T final no se pronuncia, la S final no se pronuncia, etc. Entonces tengo aquí, je suis. No pronuncio la S. Je suis. Tu es. No se pronuncia la S. Il e, este se pronuncia e, l e, one. ¿Cómo se pronuncia una e? Nous sommes, esto no se pronuncia. Vous êtes, hasta la t, ese no se pronuncia. Ils sont, no se pronuncia la t, el son. Okay. Nuevamente la pronunciación du verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Otra vez, una vez más la pronunciación. Je suis, tu es. Il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Alors, vamos a pronunciar el verbo être. A ver, Diana, pronuncia el verbo être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ok, très bien. Isabela, pronuncia el verbo etre. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous sommes. Bueno, esa no la sé. Nous Ils sommes. sont, elles sont. ¿Me repites, porfa, cómo se pronuncia view? ¿Cómo es la Ok, antepenúltima? repite. Nous sommes. Repite, nous New, sommes, nous sommes, vous vous êtes, êtes. nous Oui, vous sommes, êtes. No, no digas vous, new. nous Es, sommes, nous sommes, vous êtes. okay, nous sommes, vous êtes. Lorena, prononce le verbe être. Gracias. De rien. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ok, très bien. Camila Naranjo prononce le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ok, très bien. Bien, a ver, ¿alguien más pronuncia le verbe être? Sara Mercado prononce le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes,
el son. Ok, très bien. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de identificación. Aquí tenemos unas frases. En total hay 16 frases. Identificar en la frase el verbo être en presente. Identifiar en la frase le verbo être. ¿Ok? Van a decir en qué frase se encuentra el verbo être. Solo en las que se encuentra el verbo être. ¿Y en cuál sería el verbo? Por ejemplo, le verbe trois, el número tres. Aquí dice tu es. Entonces, es el verbo être, porque aquí la conjugación de tu es. Bien, entonces identifiquemos aquí en las frases que esté el verbo être. Comenzamos, tenemos 3 minutos. Comencé, s'il vous plaît. ¿Puedes subir un poquito la imagen, profe? Buenas noches. Disculpe. Subir la coma, ¿hacia dónde? Es bueno bajarla o subirla, no sé. O sea, que se vea más el ejercicio. Está Okay. muy abajo. ¿Terminaron? Uy, no. Ok, bueno, un minutico. Profe, qué pena, ¿puede bajar un poquito la imagen para ver el verbo nuevamente? Arriba, por favor, gracias.
¿Listo, Stephanie? Sí, señor. Ok, bien. Ok, nous allons corriger l'exercice. On va identifier dans quelle phrase il y a le verbe être. A ver, Jair, una frase donde está el verbo être. Alors. Oui. Salvo. Hello. Sí, Jair, te Hola. escuchamos. Yo escuché mal, ¿eh? Ok, a ver, otra persona, Samuel Mejía. Hola. Hola, hola. Hola. Aló, te escuchamos, te escuchamos. Okay, Rosenberg, una frase. Hola. Je suis la número 10, je suis trop de toi. De Hola, toi. hola. Ok, muy bien. Je suis trop fier de toi. Aquí está el verbo, suis, que sería el verbo être. A ver, Erika Rodríguez, otra frase. Continúa Luisana Bastidas. La 14. One a la biblioteca. Ok, muy bien. One, el verbo etre. Bien, lo identificamos aquí, one. Miren aquí, one. Continúa Viviana Avendaño. ¿En qué frase se encuentra el verbo être? Creería que una 16. A ver, ¿están de acuerdo la 16? No. No. No, en la 16 no No. está el verbo être. Tenemos que identificar dónde estén una de estas. Si no están, es porque no es válida. La 13. 13. Ok, ¿cómo dice El la 13? extraordinario. L. El extraordinario. Ok, muy bien. El extraordinaire. Sara Mercado, ¿en qué frase se encuentra el verbo être? En la 12. Ok, la 12 dice, vous êtes en vacances. El verbo être, veamos aquí. Aquí está, vous êtes. Nayibe Gómez, una frase con el verbo être. Ya le dije la 13. Ok. L extraordinario. El extraordinario. Muy bien. Paola Hurtado. Miriam. La 4, le chocolate, it's Yo. Uy, muy chao. bien. Aquí está el verbo de tres. Le chocolate es yo. A Le ver, Camila. chocolate, chao. Iba a decir la 4, la 10, 12, 13, 14, y la 3. Ahí están todas, ¿no? Ok, muy bien. Ok, estas son todas las frases que llevan el verbo être. Como la 3, la 4, les autres, no. 10, 10, oui. 11, 12, 13 y 14. 12 y 14. Oui, en esa frase está el verbo être. Tu es content, le chocolat chaud,
Je suis trop fier de toi. Vous êtes en vacances. Elle est extraordinaire. On est à la bibliothèque. Muy bien. Ahora, nous allons découvrir le verbe avoir. Le verbe avoir. En esta clase aprenderemos a conjugar el verbo avoir y su utilización. El verbo avoir significa haber o tener y se utiliza para decir dos cosas. Una, la edad. Ejemplo, cuando decimos j'ai 16 ans, il a 20 ans, nous avons 25 ans, ils ont 33 ans. Dos, la posesión. Ejemplo, cuando decimos j'ai une famille. Yo tengo una familia. Tu as une voiture. Él a un ordinateur. Ella tiene un computador. Tú tienes un carro. Bien, la posesión es algo que nos pertenece o que poseemos. Por ejemplo, una familia, un carro, un celular, un libro, un bolso, que es nuestro. Entonces, ahí indicamos la posesión. Bien, aquí tenemos entonces el verbo avoir. La pronunciación. Acuérdense que AI se pronuncia E. Entonces yo pronuncio Y. Como una G. Y. Y. Tu A. No se pronuncia la S final. Y la. El A. Ona. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Aquí se hace la liaison. Suena como una Z. Ils ont, elles ont. Nuevamente la pronunciación. Repete. Je. Je. Tu a. Il a. Elle a. On a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Ils ont, elles ont. Entonces aquí tenemos los verbos, le verbe. Nuevamente la pronunciación. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. A ver, Erling, atención, conjuga el verbo avoir. Buenas noches. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Il a, tu a, il a, el a, no, on a, bon, a bon, no a bon, vos a bon, a ver. Oui. Vos a bon, a ver. Ilson. Ok, muy bien. La primera, je, una sola pronunciación, una sola palabra, je. Je. Bien. Ok, continúa Cristina Layton. Je. El la, ona, nos avons, vous Elson. Ok, muy bien. Très bien. Miriam, conjugue le verbe avoir. Je, toi, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, elles sont, elles sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Okay. ¿Cómo es, profe? Ils sont. Ils sont, elles sont. Ils sont. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, igual que el pasado. Vamos a identificar en qué frases, hay 16 frases también. ¿En cuál de estas 16 frases se encuentra el verbo avoir? Identifíquenlo aquí en el documento. 3 minutos y hacemos la corrección. Pueden comenzar.
¿Listo? ¿Terminaron? Oui. Oui. Ok, muy bien. Bien, entonces comenzamos. Todo el mundo va a pasar. A ver, Cristina Layton, en frase, avec le verbe avoir. ¿Tú vas a ver un bebé? Ok, muy bien. Venimos, sis, tu as un beau bebé. Tu as. Continue, Isabela Molina. Vous savez del Argent. Okay. Oui. Vous avez de l'argent, le numéro 2. Vous avez, ça c'est bien. Continue, Diana. Sí, profe. La 11. Jean Nubus. Estilo. Estilo. Oui. Viviana Vendaño, infras. Profe, lo que pasa es que la imagen se ve como... Ay, ya. Esa, perdón. Okay. Creo que es la 9, pero okay, 9, oui. No sé cómo pronunciarla. Okay, dice ils ont une surprise pour toi. Ellos tienen una sorpresa para ti. Muy bien. Continue, Rosenberg. Ya le digo, la número 7. Busabun. Busa. Sería. Busabé. Busabé de la chance. Muy bien. Busabé de la chance. Très bien. Paola Hurtado. Y en otra frase. La 12. ¿Qué número? 12. 12. No. Ok, ¿está de acuerdo la 12? No. No, la 12 no. De hecho, la 12 aquí dijimos que era con no. El verbo être. Miren, vous êtes en vacances. Marcada con el verbo être. A ver, Nayibe. La 16. Ya on permis de conduire. Okay, très bien. J'ai un permis de conduire.
J'ai un permis de conduire. Muy bien. Tengo un permiso de conducción. Y vamos con Luisana. ¿Qué es la otra frase? Cinq. Elle a le cheveux long. Très bien. Elle a le cheveux long. Ella tiene el cabello largo. Muy bien. Ok. De esa manera pudimos identificar en la frase le verbe avoir. Ahora nous allons découvrir le verbe s'appeler. S'appeler. Ok. En esta clase aprenderemos a conjugar el verbo s'appeler y su utilización. El verbo s'appeler significa llamarse, es decir, yo me llamo, tú te llamas, él se llama, ella se llama, nosotros nos llamamos, usted se llama, ellos se llaman, ella se llama. Y se utiliza para decir el nombre. Ejemplo, je m'appelle Mario, yo me llamo Mario, tu t'appelles José, él s'appelle Thérèse. Bueno, veamos la conjugación del verbo s'appeler. Este lo utilizamos, todos estos verbos, en la presentación personal. Entonces tenemos aquí s'appeler. Repete, je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Il s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Vous appelez. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. Ok, muy bien. Nuevamente la pronunciación du verbe s'appeler. Répète. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Cuando digo nous nous appelons es nosotros nos llamamos. Vous vous appelez, ustedes se llaman. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio. Identificar aquí en estas frases le verbe s'appeler. Tenemos 3 minutos. Comencemos, por favor. Profe, qué pena, ¿puedes repetir, por favor, la pronunciación de después de el mapel? ¿De qué sujeto? On sapel sería. Sí, correcto. On sapel, vale, gracias. Oui. Luisana. Profe, la pronunciación de ellos es
il s'appelen, o sea, termina en la N o en la E? Termina en la L. De hecho, todos terminan en la L. Los únicos que no terminan en la L son nu e vu. Nu nous appelons, vous vous appelez. Gracias. Okay. Ok, muy bien. Vamos a hacer la corrección del ejercicio.